Hello, Sara, Javier. How are you? Hi, good evening. Good evening. Teacher, good evening. Good evening. How was your weekend? Fine, very fine. Ah, good, good. It's good. ¿Y qué tal? ¿Ya listo para la apertura hoy? ¿Cómo estuvo los buses, el tráfico y todo? Bien, ya Terrible. Uy, qué tráfico. No hubo mucho trabazón. Hubo bastante hoy tráfico, ha habido en todo el día. Sí, estuvo pesado. Yo por eso he salido siempre durante toda la pandemia, pero igual, ¿verdad? Desde hace ya como un mes, no, como uno, sí, unos 20, un mes ya venía aumentando. Ok. Y así se parece que vamos a ver en 15 días si baja de todos los que se enferman o qué. Good evening, teacher. Good evening, Elizabeth. Ok. Bueno. Good evening, teacher. Good evening. Antes de empezar, ¿hay alguna pregunta, alguna duda en la plataforma, algún ejercicio que todavía no les ha quedado claro o algo? Yo sé que algunos estaban preguntando sobre la lección 2 o la lección 1, no hay problema, solo lo importante es que les va quedando claro por qué algunos se hacen o algunos que tal vez salieron mal y quieren repasar y mejorar la nota o se los olvidó. No sé si hay alguna duda. En el examen, teacher, la parte de completar, donde nosotros tenemos que escribir, si está algo difícil, ahí me costó bastante. ¿En el examen final? En el examen. No, sí. ¿En el examen final o en el anterior? No, ya en el final, examen okay. Final. Ok. Y Sara, ¿cuál es la dificultad que encontraste? La parte de, ¿en cuál sección era que sentiste que? Es la segunda parte donde nosotros tenemos que formular las preguntas. Por ejemplo, hay una parte donde se elabora la pregunta de, que le, bueno, valga la redundancia, le pregunta de dónde son sus papás. A mí me costó formular la pregunta. De hecho, pedí apoyo a otro de los compañeros de la clase para que me pudiera orientar un poco, porque si no, no sé, me confundí un montón para poder formular las preguntas. Por ejemplo, la que consultaba si is your first language Spanish, me costó formular la pregunta, igual que la de la segunda parte, la number two. Donde la respuesta es we are from New York y la pregunta es your parents are from England. England, creo que así se pronuncia. Esa parte sí me costó un poco. Ok, sí, así era. La parte es que más que todo, probablemente porque la mayoría del tiempo practicamos respondiendo preguntas y no tanto formulándolas o haciéndolas. Pero qué bueno que mencionas, porque así tomo en cuenta de que un área donde les puedo apoyar más es en poder hacer más preguntas, para que así vayan agarrando la práctica, no solo de contestar, sino que también de tener que formularlas y hacerlas. Exacto. Ok. Thank you, teacher. No, thank you. Thank you. Ya lo voy a ver y voy a tomar para estar seguro, para los demás también. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o duda de alguna parte? Ok. Perfecto. Entonces, vamos a empezar repasando lo de la semana pasada cuando finalizamos, que era las preguntas de what sports, who do you, todo esto. Ahí empezamos con what sports do you play. ¿Qué significaba what sports do you play?
¿Qué deporte tú juegas o Exacto. tú practicas? Exacto. ¿Qué deporte juegas? ¿Qué deporte practicas? ¿Y who do you play baseball with? ¿Con quién juegas? Baseball, exacto. Acuérdense que el with cambia la pregunta a quién juega baseball a que con quién. Ese with es, va cambiando la pregunta para con quién, en vez de solo el quién. Después tenemos where do you play. ¿Qué significaba where do you play? ¿A dónde juegas? ¿Dónde juegas? Exacto, ¿dónde? Después, how often, que normalmente la que siempre confundimos un poquito, de how often do you practice? ¿Con qué frecuencia? Excelente, ¿con qué frecuencia? Estas son las que vamos a responder con un número o con las palabras de sometimes, always, hardly ever, never, con esas. Pero la siguiente tenemos, when do you practice? No how often. When do you practice, ¿qué significa? ¿Cuándo lo practicas? Y estas son las que ponemos los días, las fechas. ¿Ok? When do you practice? Y el último, what time do you start? ¿Qué tiempo comienza? Exacto. ¿O cuándo lo comienza? ¿Sí? ¿A qué tiempo? ¿Qué horas? Exacto. Ahora, si se fijan, todas estas preguntas tienen do. ¿Por qué tienen do? Porque son cosas que preguntamos para acciones. ¿Ok? Este es el auxiliar para el presente para acciones. Pero este día vamos a ver otro auxiliar que es can y can't. ¿Alguna vez han escuchado de esa palabra can y can't? Sí. Poder y no poder. Excelente, excelente. Eso es la idea. El 5.6 es can y can't. Lo que significa poder y no poder. Okay. Tenemos, por ejemplo, aquí, lo voy a poner, I can y I can't. El can't es un sonido bien fuerte. Dice que I can't. I can't. Se oye la T bien golpeada al final, ¿verdad? Sí. Sí, así es, bien golpeada al final. Ok, este es el que le mandé en el WhatsApp y creo que es el que le sale un poco mejor para ver. Aquí pueden ver, hay las tres partes. La primera es con las oraciones. Si se fijan, todas llevan can o can't y el verbo en present simple. En present simple, sin cambiarlo. No le agregamos ese, no le agregamos nada. Vamos a ir, I can sing very well. You can sing. He can o she can't. We can't. They can't. Y después el verbo. Lo único que cambia es el complemento. Fijamos, el complemento le podemos agregar qué forma, por ejemplo, muy bien, malo o específicamente. Por ejemplo, aquí podemos decir, I can sing reggaeton. I can't sing bachata. I can sing hip hop, lo que sea. O podemos hacer el complemento con una palabra como muy bien, más o menos, cosas así, que es very well, good, badly, de este estilo. Okay. Bad, exacto. Todo lo que significa can, puedo, can't, no puedo. Este can y can't es lo mismo para todas las personas. Nunca lo vamos a cambiar. Ni vamos a cambiar el verbo. Y como cualquier cosa, cualquier pregunta y respuesta en inglés, para la pregunta solo cambiamos el auxiliar con la persona, el cual es aquí en la segunda columna. Aquí podemos ver que lo único que hicimos es cambiar el auxiliar primero, can, a, y después la persona. Can you sing? Can he sing? Can she? Can I? Cualquiera, solo con can. Igual, aquí aparece positivo, pero es bien común en inglés también hacerlo en negativo.
muchas veces van a escuchar can't. Can't you sing? Como que no puedes cantar. No que están afirmando, sino que están diciendo y que no puedes. Como así cuando la gente se sorprende y que no puede cocinar huevos. Can't you cook eggs? Ahora, si nos fijamos, las respuestas cortas es yes, I can, o no, I can't. No necesariamente tenemos que usar el verbo nuevamente. No vamos a decir yes, I can sing. No, I can't sing. Solo es no, I can't, yes, I can. Aquí solo lo cambiamos si vamos a ser específico. Por ejemplo, yo y Roberto, y yo le pregunto a Roberto, can you dance? Can you dance? Y Roberto me dice, sí, pero solo ciertos tipos. Entonces él me dice, yes, I can dance salsa. Okay. Yes, I can dance bachata. Okay. Ahí es cuando lo agregamos más específico, pero solo es yes o no, es si puedo o no puedo. Aunque en la última columna vemos que ahí sí es obligación responder con una oración. Aquí es incorrecto responder con yes o no. Aquí tenés que dar la información. What can I do? Podemos cambiarlo. What can you do? ¿Qué puedes hacer? Ay, como es abierta la pregunta, igualmente la respuesta va a ser abierta. No va a decir solo yes, I can. No, I can't. Ok. Nos fijamos que en la segunda pregunta no usamos with. No usamos with. Solo decimos who can sing, porque no estamos hablando con quién, sino que quién puede cantar. ¿Quién puede? ¿Quién puede hablar inglés? ¿Quién puede bailar? ¿Quién puede cocinar? ¿Quién puede? Eso es can. Who can? Ok. No sé si está bien hasta ahorita. ¿Hay alguna pregunta? Ok. It's okay. It's okay. Vale. Si nos fijamos en la parte de abajo, igual como está el, igual como está lo de arriba, pero está la estructura gramatical. Subject, can or can't, the verb, and the complement. Ok. The complement. Espérame, sé por qué se me cambia. Ok, ahí está. Ok. O sea, en la primera, I can sing very well. Puedo cantar muy bien. En la segunda, she can't sing at all. No puede cantar para nada. At all. Y en preguntas, ya sabemos. Primero el can, después la persona y el verbo. Y si tenemos algún complemento, lo agregamos. Por ejemplo, can you sing? ¿Es eso no? Yes or no. Pero ya voy. Can you sing? I don't know. Opera. Can you sing? Bachata. Can you sing? Mexican music. Ya es diferente. Can you sing? Can you ride bicycle? Yeah, correct. Can you ride a bicycle? Okay. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En el grupo vamos a combinar lo que acabamos de ver al inicio de la semana o al final de la semana pasada y lo de este día de poder. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Okay. ¿Quién va a ser voluntario? George, excelente. Calladito hoy, pero vamos a ser voluntario. Ok, George. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestros compañeros? Por ejemplo, vamos a empezar con lo que está en el WhatsApp o lo que está en el 5.6, el can. Es el can. Voy a empezar yo haciendo la pregunta a George. George, can you sing? No, I can't. Perfecto. Ahora yo voy, después de que practico, voy a cambiar el verbo para una actividad. George, can you dance? Yes, I dance. Bachata. Exacto. Ya George me dijo una, porque me respondió algo específico. Si George solo me estaba diciendo, si puedo, hubiera sido, yes, I can.
Sin embargo, George me dijo, yes, I can dance bachata. Aquí vengo yo y pongo en práctica lo de la clase anterior, o sea, lo que vimos la semana pasada. Vimos el where, el what, el who. Ahora yo le pregunto a George, where do you dance bachata? I dance bachata in the club. Ok, ahora imagine, ya me dijo dónde, pero quiero saber cuándo. Ah, George, when do you dance bachata? I dance in bachata in the Saturday in the night. Hasta más interesado estoy. Ahora quiero saber con quién lo está haciendo. Who do you dance bachata with, George? I dance bachata with my wife. Ay, okay. Mentiroso. Lie. You're lying. Pero ahí la tiene la paz. Ahí le está haciendo huecas. You lie. Pero vieron que desde iniciando con la clase de hoy, que era con el can, voy agregando y repasando y poniendo en práctica lo que hemos visto en las clases anteriores. Le voy agregando when, el where, el how often, el what, el who, el with. Lo que queremos ir es, aunque sea despacio, ir creando estas conversaciones, esta pregunta y respuesta. ¿Qué puedes? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué? O sea, todo eso lo queremos ir agregando. ¿Qué es la diferencia? Cuando estamos preguntando de ¿podés hacer esta actividad o podés? Vamos a usar can. Cuando preguntamos las otras preguntas es el do. El do es para las acciones. When do you dance? When do you sing? Where do you practice? Okay? Porque es ¿dónde haces eso? ¿Dónde, cuándo haces eso? Pero en este caso es podés. Y podés es el can. ¿Listo para practicar en grupo? Joel, vamos a hacer tríos entonces. Ok, perfecto. Ok, nuevamente, igual como George y yo, empezamos con las preguntas, can you, y solo es necesario el verbo, como con Romeo. Can you drive? Con Roberto. Can you ride a bicycle? Con Joel. Can you cook eggs? Y ahí van a ir agregando las otras preguntas. Ah, when, where, who, dependiendo lo que responde el compañero. How often, ¿ok? Wendy, any questions? Okay. It's okay? It's okay. All right, let's practice then. Okay, Romeo. Jorge? Okay. Okay. Edgardo, hey, Javier. Can you dance? Casi. Can you dance? Solo el verbo normal. Can you dance? Uh-huh. Yes, I can. I can light bachata. Okay. Or salsa. Uh-huh. I can dance bachata or I can dance salsa. Uh-huh. Where do you dance? In Paris or my house.
Excellent. Okay. Excellent. Bueno, otro. Vaya, no, seguí con la misma. Ahí le puedes ir cuándo lo haces, no solo dónde, con quién. O sea, ahí. What time do you dance? En Saturday or ¿cómo se dice? En ocasiones. Sometimes. Sometimes. Uh-huh. When do you practice dancing? In my house and watch TV. Como diciendo en mi casa y viendo televisión. Okay. Okay. Can quiero ver cómo se formulaba la pregunta. Disculpa. ¿El cuál de qué es lo que quieres preguntar? Can you ride a bicycle? Correct. Can you ride a bicycle? Yes, I can. Okay. Preguntarle cuándo lo hace, dónde lo hace, todo eso. Eso es lo que quiere ir practicando también. Solo que estaba viendo dónde estaban las preguntas. Ah, están en la clase, en el 5.3. Ah, okay. Si estás en la plataforma. How do you... ride bicycle with? Who do you ride bicycle with? Ride bicycle with? My friends. Where do you ride bicycle? Mm-hmm. In the park. How often do you ride bicycle? I practice once or twice a week. Good. Once or twice a week. When do you practice? I practice on Saturday. What time do you ride bicycle? Start cooking. Oh. Into family. Where is cooking? Into family. My brothers. Oh. My brothers cooking. Okay. And can you a sport? Remember, Sully, the verb. Can you? The verb. Can you? Can you? Basketball sport. So. Always the sport general. Can you play? Sports. Can you play basketball? Can you play baseball? Entonces sería, can you play a sport? Correct. So always after the person, can you, is obligation, the action. Can you, the action. Okay. Mm-hmm. And finish? 6 a.m. o'clock. At 6 o'clock. Mm-hmm. And finish? 7:30. Who do you play tennis with? With my friend. I play with my friend. Okay. A ver, yo. Wendy. Deportes no juego ni chibola ya. Quiero ver, Wendy, tú. Bueno,
What do you like? Víctor, Sara, ¿están teniendo dificultad de entrar? Sí, yo tuve problema. Ok, entonces aquí sí, puedes, no hay problema, aquí puedes practicar con Sara. Sara, ¿estás ahí? Ay, sí, también tuve problemas, perdón. No, no, está bien, los dos tuvieron problemas, aquí están, aquí mejor no nos compliquemos y aquí pueden practicar. Son las preguntas del 5.6 o las que están en el WhatsApp del Can You. Okay. Ah, listo, ok. Ok. Ok, are you ready, Victor? What can we do? Okay. El otro es welcome all friends have lunch. Friends have lunch. Have lunch. Have lunch. El otro sería how can your sister sing so fast? A ver cómo nos sale hoy. Ah, ahora sí, mire, 10 de 10. 10 de 10, ok. El primero nos salió 0 de 0. Estamos haciendo los ejercicios, teacher, de lo que mandó por WhatsApp. Sí, solo que todavía... Los enlaces. No, porque ahorita era, todavía es la práctica oral de hacer las preguntas. Acuérdense que... Ah, chanfle, nosotros nos pasamos al otro. Sí, 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 solo se saltaron. Está bien, porque siempre se tienen que hacer, no hay problema. Pero lo que deben de practicar primero es haciendo las conversaciones de, así como con Jorge, que dice, can you, la actividad, y después agregar más preguntas, reforzando lo que hemos visto en la clase anterior. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Romeo, can you cook? Y Romeo me dice, yes, I can. Ah, ahora yo... Ya voy yo y voy agregando las preguntas utilizando lo que vimos en la clase anterior, que es el 5.3 de what, okay, what do you cook, where do you cook, who do you cook with, y cosas así, y ir agregando más, como tener una conversación en vez de solo una pregunta, una respuesta, sino que, ah, ok, ah, puedes cocinar, ah, dónde, con quién, cuándo cocinas, cosas así. Okay. Pues nos confundimos. No, 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 okay. Está bien. Es okay, good. Okay, Romeo. When do you work? Yes. When plays soccer, ¿cómo se formularía? ¿Dónde juegas? When do you practice? Plays. ¿Cómo? O who do you practice? Ah. Who do, or where do you practice? Ajá. Who do you practice? With. Cuando play soccer with. ¿Con quién practicas? Okay. Practice. I played with practice. So my friend and my brother. Okay, pero eso era who. Who do you practice with? And when? When do you practice? We play at park. O en la calle, ¿cómo se diría? In the street. In the street. Pero, yeah, in the street. Pero creo que la pregunta era when, no where. When. Oh, when. I'm sorry, sorry. And Monday or Tuesday? Tuesday. Tuesday. Mm-hmm. Okay. Very good. Hi, teacher. Hello, hello. Very good, very good. ¿Cómo se sienten? ¿Alguna duda?
I have some questions. But I drive in this moment is more difficult. Okay, okay. But teacher, in the Wednesday and Thursday, the week, no sé cómo decir, la semana pasada. Last week. Last week, I don't go the class because my work because I work at no sé cómo decir bien tarde until late. Too late. But I start the platform to practice the different lections. Excellent. It's good. The important is to practice. The important is to practice. Okay. Can you swim in the beach? Más o menos se llama so. ¿Cómo se dice más o menos? More or less. ¿Cómo? Ah, ya estamos todos. Ya estamos. nosotros dos hablando. ¿Cómo sería más o menos? So-so. So-so. Pero alguien más. I don't know. Escuché otra respuesta. I don't know. So-so o ¿cuál era la otra? Alguien más lo había dicho al principio. More or less. Cualquiera de las dos es correcto. Cualquiera de las dos. So. Es tú so y more or less. No. How do you different? Is so so. So. And more or less. Ah, okay, teacher. Okay. More or less. ¿Hay alguna diferencia en el uso? No, para nada. Sí, okay. Sí, en realidad el so simplemente es más común, es más cotidiano. Okay. Y que la gente lo usa. More or less es más informal. Sí, es como callejero. Sí, ajá, so. Ajá. Y el otro, hey, more or less. Ahí voy, ajá, more or less. Ok. Pero significan lo mismo, más o menos. No sé. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Ok. Ya vi que varios están agarrando la idea de cómo practicamos el can, el do, lo estamos integrando, están expandiendo las palabras, las preguntas. Eso es excelente, porque no es necesario hacer un montón de cosas. Lo importante es lo que saben poder hacerlo bien. Eso es lo más importante. Más importante que poder 500 palabras y no saber cómo hacer las preguntas. Es mejor saber 20 verbos y poder hacer todas las preguntas con esos 20 verbos, todas las respuestas con esos 20 verbos, todo can, cómo combinarlos, hacerlos con otras personas, agregarles detalles, eso es lo que queremos hacer. En este momento les voy a mandar unos links y en esos links los que tienen el WhatsApp ya saben porque ya les llegó los links, los mandé al inicio de la clase. Los que no tienen el WhatsApp, aquí están en el grupo del chat. ¿Y qué vamos a hacer? Esos links van a practicar. Vamos a reforzar el can y el can't, ¿ok? Vamos a hacer, lo importante no solo decir la respuesta. Yo sé que muchas veces uno tiene ganas de solo decir, can't. Pero uno, lo importante es practicar diciendo toda la oración. Para que así se les va a ir quedando, ¿ok? Entonces, voy a compartir la pantalla para que vean cuáles son los tres links. ¿Ok? Creo que este es el segundo. Así que, ok. En el primer link, este,
pueden ver que la actividad es ordenar, ordenar las palabras. Para ordenar las palabras, solo le hacen clic en la palabra que creen que va primero y la van ordenando. Cuando le hacen clic, va a aparecer una X. Esa X no significa que está incorrecto. ¿Okay? Esta X solo significa que ya trabajaste este ejercicio. Al finalizar, aquí, donde dice check, ahí, ahí les va a decir si está correcto o no correcto. Aquí siempre va a aparecer. Este solo es para poner si, te equivoco, si se equivocan. Ah, me equivoqué. Ok, voy a cambiarlo. Ok, para eso es. En el segundo link, ya no es ordenar las palabras, sino que lo que vamos a hacer es completarlo. Aquí tienen que escribir lo que creen. Por ejemplo, la pregunta, ¿can you play soccer? Ya sabemos cómo responder si la, la pregunta o la respuesta empieza con no. Ya sabemos. No, I can't, exacto. Pero tenemos aquí, ¿can you play soccer? No, I can't. No, no puedo, pero play tennis. ¿Cómo vamos a contestar aquí? But can play tennis. Casi. Solo se te olvidó la palabra. Exacto. I can play tennis. Si no puedes hacer una cosa, pero. Solo con escuchar el pero, ya sabes que el siguiente es lo opuesto. Si empieza con sí, ah, y lo otro es pero, ah, significa que no. ¿Verdad? Ahí van a ser. Y el último, nuevamente, vamos a practicar otra vez ordenando estas para que hagamos la pregunta con can o can't. Como les mencioné al principio, es bien común en inglés escuchar preguntas en las dos formas. Lo correcto debería de ser solo el positivo, pero es común escucharlo positivo o negativo. ¿Ok? Can you read? Can't you read? Can you cook? Can't you cook? ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. Todos tienen los links o por medio de WhatsApp o por medio del chat. ¿O alguien tiene alguna pregunta, algo que quería preguntar en su grupo y no sabían cómo se hacían los verbos o algo? George, veo tu boca. Creo que tienes algo que decir, pero estás en silencio. ¿Estás en silencio, George? Ahora sí. Ok, hoy sí. Es que llenando uno, estaba yo aquí, el 5-4, el Snowley Check. Ok. Entonces, está relacionado con estas palabras de que estamos utilizando. Entonces, dice, está una relacionada que dice, la anterior pregunta, I love to divide reading. I go every Sunday. Luego dice, really? Y está el espacio y do you go? Entonces la respuesta es, when do you go? Y después dice, usually about 1 o'clock. Lo que siento yo es que ¿cuál dijiste que era la respuesta? When. No, George. When do you go? Sí. When do you go? Sí. Pero no, eso no dice la hora. ¿A qué hora vas tú? No sé, así textualmente no se traduce así, ¿verdad? No, porque acordate que el when es para indicar tiempo. Cualquiera que crees el tiempo es el when. La respuesta puede ser día, fecha o hora. Pero la pregunta es... No es solo... No es... When no es... ¿Cuándo? Sí, para nosotros es cuándo, pero la respuesta no está limitada a solo el día. Puede ser fecha, día o hora. O sea que en otra palabra, cuando llegó, es como le está preguntando a qué hora vas. En este contexto, sí. ¿En este caso? Sí. Okay. Perfecto. Okay. Gracias, thank you. You're welcome. Okay. Vamos a hacer los grupos, van a hacer los tres links con los compañeros. Acuérdense,
decir todas las respuestas para estar seguro. Y comparten. Si uno está, no está de acuerdo con el otro, está bien, déjenlo. Cada quien haga lo suyo. Pueden estar en desacuerdo. Al final, cuando pongan revisar, ahí van a saber quién es el que estaba correcto. Ok. Let's go. Ok, ¿puedes proyectar tú la pantalla o lo intento proyectar yo? No, permítame, lo voy a ver en el celular. Okay. Es que la primera parte yo la había hecho ya con el otro compañero, permítame. Ok. Javier, ¿quedaste solo? ¿O nunca entró Roberto? Roberto. Pero creo que Javier no escucha. O no sirve el micrófono de Javier. Ah, ok. Ahorita estaba buscando yo el link, como estoy desde el teléfono. Ah, no, pero aquí te lo mando. Eso no es... Ah, sí, sí, ya lo mandé en el teléfono. Uh-huh. Sí, al WhatsApp. Ahí estaba en el WhatsApp buscándolo. Ahí está, ah, ok, perfecto. Claro, ok. Perfecto. ¿Con quién estoy? Con Javier. Hola, Javier, buenas noches. Hola, buenas noches, Roberto. Bueno, ya está el primer link. Ahorita voy a abrir el link porque lo voy a... Can I watch TV? Ok. La otra es... Can talk the password? Ah, no, yo estaba viendo otra. Sí, me perdí. Can't sería el sujeto, ¿verdad? Ajá. Can't climb the tree. Climb the tree. Okay. Ajá. Okay, next sería Can your brother? Ajá, can your brother draw pictures? Okay. Can talk the parrot. Okay. Can the parrot talk? Ese es el perico, ¿verdad? ¿Puede el perico hablar? Uh-huh. Puede hablar el perico. Yeah. Okay. Can you We come. When come? Mm-hmm. Can we? No, ahí está mal, ahí sería what, ahí es, no, porque esta es una pregunta cerrada, no. Entonces no, sería, no, can, what, vamos a ver si me sale what, así, what do we do, algo así, can, what, we, uy, aquí do. Ya nos trabamos. Can, no,
que no puede decir puedes qué, puede. No, creo que es what do you weekend? No, tampoco. What do you weekend? No, tampoco, creo que no. No, teacher, aquí sí ya me trabé. Aquí ya nos trabamos. Y para eso es, y no para eso es, para estar allí practicando. Pero les voy a ayudar. No. Porque en la imagen de WhatsApp les mandé cómo era cuando tiene WH. ¿Cómo va a ser cuando empieza WH? Ah, what can. Ah, ¿verdad? Ya me trabé y bien pueden. Ajá. What can. What can do we? Ahí vayan. What revisen, seguro. Sí. Va. O sea, ¿pueden los hermanos dibujar cuadros? Ken Parro, tal. ¿Puede Ken Parro? Ken Parro. ¿Puede Ken Talk, verdad? Ken Talk, de Parro. ¿Puede hablar la Lora? Ken Talk, de Parro. Y la otra, yo creo que es bueno. Can you can el 7 can you come? No, el 7 es can you can come? No, puede ser when can you come? When can you come? No son preguntas con qué. Pero ya va con W. Ahí WH. Está, ahí está en el WhatsApp, ahí pueden ver. Es la última columna en la imagen de WhatsApp. Así como dice Romeo, ahí puede ver cómo era la estructura. Ajá, porque ya estamos con WH. Exacto. Así es, ¿verdad, teacher? Así es. Porque, ya lo viste. Ajá, when can you come? Ah, when, en la columna, en el WhatsApp, en la tercera columna. En la tercera columna de WhatsApp, ahí vas a ver cómo es con esas. Uh-huh. Oh, ya es el WH. Exacto, con, ¿verdad? Exacto, eso. Ah, when can you come? ¿Cuándo viene, verdad? Our friends have lunch. How lunch. Ajá. Y aquí sería, who siempre, can your sister sing so far? Yes. Vamos a ver si es cierto. Que no vea el teacher. Uh-huh. Que no. Pues sí, mire. Very good, excellent. Next. Vamos a lo... Híjole. Next. Good. No, es que Wendy no me deja, teacher. No, que así es. No, esperen, voy a dejar de compartir. Yes, he can. Yes, he can, considero. Espérame. Can this teacher teach math? Yes, he can, sí. Can you sing? No, I can't. But I can dance. Can Mr. De Silva drive a bus? Sí. So fast. Your scenes. No sé si así será. Bueno, probemos. De todas maneras, es la última. Ahí va a salir. Si nos equivocamos. Vamos a ver. Vamos a poner. How can your sister sing so fast? No. How can your sister sing so fast? How can your sister? Sí, es así. Bueno, check.
salimos todas. Sí, a todas de pregunta. Uy. Víctor, Alberto. Hola, hola, teacher. Hi, teacher. En la primera, solo necesitan, acuérdense que solo es no, I can't. Ya, no, I can't, ok. O sea, lo demás. No hacemos el complemento, play soccer. No, porque en la segunda parte estás dando ya la información correcta. Ok. Uh-huh. Entonces, thank you, teacher. No, I can't, but I can play tennis. I can play tennis. Okay. No se preocupen, probablemente les va a marcar mal, pero es por la estructura. Por ejemplo, la I que tiene que llevar mayúscula, el apóstrofe que tiene que ir después de can't, de la N en can't, cositas así. Okay. Entonces, pero lo importante, aunque se lo marque mal, lo importante es que vean que sí lo están haciendo correctamente. Entonces, a veces son cosas de la compu, ¿verdad? Que la mayúscula, que el coma, cualquier cosa. Pero lo importante es que vayan entendiendo que así es. Que solo va a ser la respuesta corta y en la segunda parte van a poner ya la información. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. Yeah, como no, can they? The bears hear. They hear the bears? No, puedes escuchar los pájaros. Podemos escuchar los pájaros. Okay. Pero sería, the bears hear? Porque es parecido al otro ejercicio que era con los amigos, el sujeto y después el verbo. Así. Can they do? Aquí está. Hey, sí. Very good job, very nice. Any questions? Uh-huh. No, solo eran unas palabritas que no sabía, pero ahí Jorge sí lo sabía. Ok. Sí. Y se pueden, pero ya no se pueden recuperar, ya no se pueden. Hay que hacerlo. No se pueden corregir, teacher. No, ya están correctos, ahí todos están correctos. No, pero ese es la mía, o sea, que es mal. Ya no puedo corregirlo. Lo tuvieras que hacer de nuevo. No, o sea, no puedes corregir solo la que sacaste mal. Ah, tendría que corregirlas todas, ¿verdad? Ajá, sí. Porque ahí donde dice repeat exercise, te permite hacerlo de nuevo, pero todo. Ah, ok. Uh-huh. Ah, pues. No, hombre, teacher, que le habíamos agarrado, hombre. Nos quedamos a medias, teacher. Ya nos habíamos emocionado y usted lo saca, hombre. Qué bien, me alegra. Así, mire esa técnica de los ejercicios, está bien. Qué bueno, me alegra que les va ayudando. Lo importante es eso, que tanto lo pueden entender cuando lo están leyendo, pero también cuando lo hablan y lo escuchen. Uh-huh. No sé, como si, entre dos tenemos que platicarlo para responderlo. Es que eso es por eso le decía que no solo pongan la respuesta can o can't, o porque en algunos solo era así, pero que digan la respuesta, que lo lean, que vayan practicando. Muchas uh-huh. veces uno no sabe la palabra, pero el compañero que el compañero sí. Entonces a sí. veces uno no sabe, ay, ya está. Y el otro compañero, ah, fíjate que creo o sea, entre los dos. Ahí vamos resolviéndolos. Ah, pues sí, esta forma de practicar sí me gusta. Ok, Wendy, me alegra. Bueno. ¿Y tú? Good, Joel, good. Para eso están los links. Para los o el grupo o la persona que no lo pudo terminar, ahí les queda. Y incluso si hay alguno que tuvo algunos errores, para eso está el link. Tómese el día, mañana lo practica nuevamente, a ver si les quedó. A ver si lo pueden hacer sin asistencia del compañero, para ver si de verdad lo han entendido, o practiquen el último solitos. Perdón, Jorge, no se te escucha, aunque veo que estás hablando.
Se pueden borrar las veces que sean necesarias, repetir las veces que sean necesarias. Lo mismo que la plataforma. Ah, ok. Se borra, lo importante es aprenderlo y practicarlo. Ah, ok, perfecto. Teacher. Sí, Joel. I have a question. Yes, Joel, what is the question? Is que si para la inscripción que ya está mandaron el mensaje, uh-huh. En mi caso, si tuviera alguna dificultad porque los de recursos humanos no mandan a tiempo la información, me tendré que esperar más tiempo para reiniciar el módulo 3. Probablemente sí. La cuestión es, dependiendo cuándo recursos humanos mandara lo que están solicitando. Si recursos humanos durante esta semana o la otra todavía lo pueden mandar. Primero de septiembre es el último día. Ajá. Todavía estuvieras, no hubiera problema. Si todavía, digamos, el lunes, la otra semana lo mandan, todavía no hay problema. El problema es si te tardas ya de la semana después de eso. Ajá, es que yo le pregunto esto porque esto digamos que ya está fuera de mis manos en mi caso. Claro, claro. Entonces, ¿no hay alguna posibilidad de que a uno le permitan continuar si tienes uno... que hablar con Jonathan directamente, escribirle mañana o mandarle un mensaje hoy para que le caiga y él lo vea en la mañana y... puede ser un mensaje de voz para que así le puedes explicar o que él te llame y le puedes explicar la situación y pueden ver cómo pueden lograr para que no vayas a perder el siguiente módulo. Ah, okay. Thanks. You're welcome. Any other questions? No question today. Good, good. Then it's very good the practice. I like that you are speaking and completing the exercises is good. So remember, finish the practice, finish the platform, and we continue tomorrow. Okay. Okay, teacher. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye.